Bendiciones, mis hermanos. Qué bueno que estás conmigo en otro programa más. No sé cómo estás viendo esta programación hoy. No sé si es por alguna red social, la televisión. Hay gente que verdad lo comparte. Hay algunos de ustedes que adquieren nuestros mensajes a través de MP3. No sé cómo estás recibiendo este mensaje. Solo que le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir contigo, de llegar hasta donde quiera que estés y bendecir tu vida de manera especial. A principios de este año comenzamos a compartir una serie muy interesante que se titula compás 2030. Yo no sabía lo que iba a ocurrir, no sabía lo que iba a pasar. Yo creo que, aunque mucha gente comenzó a predecir ciertas cosas, los científicos comenzaron a dar ciertas claves, yo creo que jamás pensamos que en nuestros tiempos veríamos una situación como la que vivimos, ¿verdad? Así que nuestra iglesia, no sé por qué, o bueno, debo decir, yo sé ahora por qué Dios comenzó a, a, a inquietarnos para prepararnos para navegar en futuro incierto y navegar con la seguridad de que Dios nos llevaría a la gran victoria. Comenzamos a pensar no en un año, comenzamos a pensar en diez años. Por eso es que la serie se llama Compás 2030 y comenzamos a darle herramientas a nuestros miembros acerca de cómo navegar en tiempos de incertidumbres. Utilizamos la, la analogía, ¿verdad?, de un compás en la navegación y establecimos que el compás de nuestra vida debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que debe dirigir todas nuestras áreas, todas nuestras decisiones. Es la palabra de Dios la que debe gobernar nuestras vidas. Y vimos que, eh, ¿verdad?, la palabra de Dios tiene eh, claves, principios, tiene revelación, tiene ideas. Es, es el decreto de Dios, es la declaración de Dios de cómo todas las áreas de nuestra vida deben ser gobernadas. Hoy quiero hablarte del área empresarial. Hay muchos de ustedes que deseaban empezar empresas. Hay algunos de ustedes que la han comenzado. Hay algunos de ustedes que quieren y no saben cómo hacerlo. La palabra de Dios te muestra cómo tener una vida empresarial de éxito. Disfruta de este poderoso mensaje. Recuerda, es tan solo la primera parte. Mañana vas a ver la segunda. Así que es bien importante que te mantengas en contacto con nosotros. Contáctanos a través de las redes sociales. Mantente siempre pendiente a todo lo que estamos haciendo. En fin, yo estoy seguro que Dios quiere mantenerte en un tiempo poderoso, lleno de fe, para que puedas, a pesar de las dificultades, alcanzar su propósito en tu vida. Daniel sobresalía sobre los demás. Daniel no era como Pablo un hacedor de tiendas, pero la mentalidad, el espíritu que proyectaba, lo hacía sobresalir. De ninguna manera la Biblia es un libro de emprendedurismo, pero todos los que sobresalen tenían un espíritu superior a los demás. Hoy lo que vamos a hablar no es porque todo el mundo aquí tenga que tener un negocio, pero todo el mundo debe tener una mentalidad de emprendedurismo en su interior. Debe haber en tu profesión esa pasión por desarrollo, por crecer en la empresa en la que tú estás, en la organización en la que te encuentras, en el lugar donde tú estás. El que tiene el llamado para tener, ¿verdad? La empresa lo puede tener. Pero es interesante que cuando miramos toda la Biblia, siempre la gente que sobresale podemos ver en ellos unas características que los hacía a ser superior. Y debe llegar el momento donde cuando el presidente de una compañía va a darle un puesto a alguien grande, tú deberías ser el que aparezcas en la mente de él y que diga, "¿Sabes qué? Esta y alguien le diga, "Fíjate, pero no tiene los estudios, pero es que esa persona tiene una actitud, un espíritu, una mentalidad tan diferente que vamos a obviar el estudio, no porque el estudio sea malo, vamos a obviarlo para darle a esa posición a esa persona." Oye bien, si algo va este mensaje en el día de hoy es para que tú sobresalgas por encima de los demás, Dios no te mandó a ser mediocre, Dios te mandó a sobresalir por encima del resto. Luego de establecer esta base bíblica, hay tres cosas, tres pensamientos que quiero dejar como fundamento para entonces ir a responder tres preguntas en los próximos minutos. Primero, no creo que todos estén llamados a tener una empresa, pero en estos tiempos más que nunca se requiere de una, una mentalidad empresarial para progresar. Vuelvo y repito, de ninguna manera estoy diciendo detrás de este mensaje que todo el mundo aquí debe tener un negocio con una llave donde toda... no no, Na, ninguna manera. Pero el progreso en los tiempos que estamos viviendo, en los momentos que estamos viviendo requiere de una mentalidad empresarial. ¿Por qué razón? La segunda premisa te lo explico un poquito más. Los cambios rápidos en el mundo crean una atmósfera de incertidumbre y la única eh, man, la manera de capturar, lo que debía decir ahí, perdón, manera de capturar las oportunidades es con la mentalidad empresarial. La única manera de capturar las oportunidades es con una mentalidad empresarial. Antes las noticias se tardaban semanas en llegar, luego días en llegar, luego horas en llegar, ahora solo segundos. Una de las razones por las que tú experimentas más ansiedad hoy De la que se experimentaba en el pasado Es por estar pegado a Twitter, a Instagram y a Facebook Porque tú recibes todas las malas noticias De lo que pasa todo el tiempo en el mundo entero Entonces hay un, una, bombi, una bomba que explota en tal sitio Tú lo sabes Y hay una, un maremoto que surge en otro sitio Y tú lo sabes Se murió alguien allá del coronavirus Allá al otro lado, tú lo sabes Antes cuando tú no sabías Pues tú solo sentías ansiedad por lo que pasaba al lado tuyo entonces, las cosas han cambiado tanto, el cambio es tan rápido. Lo que hoy es, en dos o tres días, cuántos de ustedes compran un teléfono, una computadora, y a los seis meses ya te salió una nueva con un upgrade nuevo. Las aplicaciones que se te venden tienen que estar todo el tiempo siendo como actualizadas y el cambio es tan rápido, tan rápido, tan rápido, que esos cambios rápidos crean un ambiente de incertidumbre, porque la verdad es que no sabemos dónde vamos a estar mañana. No sabemos dónde va a estar la iglesia dentro de cinco años. No sabemos qué cambio viene de aquí a diez años. Las cosas van a cambiar. Pero la única manera de tomar eso y capturarlo y convertirlo en oportunidades es con una mente empresarial. Como todos estos cambios y estos momentos de incertidumbre, yo lo cambio en una oportunidad para mi vida. Número tres, tercera premisa para entonces seguir. Todos nacemos con cualidades y talentos especiales, pero solo la mentalidad empresarial. Los maximizan. Tus talentos no son los mismos que los míos. Hay algunos aquí que su talento es organizar. Hay algunos aquí que su talento es regar. Hay algunos aquí que su talento es hablar. Hay algunos aquí que su talento es la parte física. Hay algunos aquí que su talento es los números. Hay algunos aquí que su talento es las relaciones con las personas. Cada uno tenemos unos talentos y habilidades dados por Dios. Que nos hace únicos, que nos hace especiales. Ahora, la única manera en que se desarrollan eso al máximo y se maximiza es con una mentalidad empresarial. Tú tienes que descubrir cuáles son tus talentos, cuáles son tus habilidades, donde es que tú caes en tu organización o en la vida, en la sociedad, y con la mentalidad empresarial tú tomas ese talento, esa habilidad, ese don que te dio Dios y lo pones al máximo, lo desarrollas al máximo. Dicho eso como fundamento en el día de hoy, la primera pregunta que yo quiero que veamos en esta hora es, ¿qué es la mentalidad empresarial? Hablemos de la mentalidad empresarial por un momento, luego vamos a hablar de los peligros de la mentalidad empresarial y luego voy a darte unas ideas de cómo desarrollar tu mente empresarial. Ese es el bosquejo de hoy. Te voy a dar una definición básica, simple muy minimalista y sencilla de lo que yo creo que es una mentalidad empresarial. Esto se puede ampliar y para ampliarlo dentro de unos minutos te voy a dar varias características de cómo piensan los emprendedores. Pero para darte una idea básica, para mí una mentalidad empresarial es un marco de referencia, para mí mentalidad es un marco de referencia, que le permite a una persona Tornar adversidades en posibilidades promoviendo el progreso personal, progreso en otros y en las instituciones a las que representa. Eso es una mentalidad empresarial. Una mentalidad empresarial es una persona, para mí, que sabe tomar las adversidades y las convierte en posibilidades. Y eso se convierte en progreso personal en progreso para otros y para la institución que tú representas. Yo creo que la, el mayor testimonio de los empresarios es que han resuelto un problema de una manera diferente a lo que otros lo resuelven. Y toman lo que hay a su alrededor, que a otros le parece difícil y adverso, lo transforman, lo cambian y en sus vidas hay progreso. Pero un empresario no es empresario si él es el único que progresa. Tienen que progresar otros. Y también tiene que progresar la institución. En una iglesia, si el pastor es el único que prospera, las cosas están mal. Tan sencillo como eso. ¿Usted quiere saber? Mira a su alrededor. Yo veo iglesias donde la iglesia se está cayendo en canto y el pastor anda en un tremendo carro. Para mí eso está mal. Las prioridades no están correctas. Si el mejor carro que hay es el pastor, a mí no me agrada eso. Lo real es que cuando yo vengo aquí Aquí hay gente que tiene mejores cosas que yo, que ha prosperado, que ha progresado, que el mensaje los ha llevado a otro nivel. Yo no, a mí no me gustan los botes, pero quiero que aquí unos cuantos de ustedes lo tengan para cuando yo lo necesite me lo presten, ¿verdad? De, La verdadera persona que es empresaria, que tiene una mentalidad correcta, transforma las adversidades, progresa él, progresa el que está al lado y progresa la institución. Usted se va a dar cuenta que una persona que es un empleado, muchas veces con una mentalidad de solo recibir promoción en la empresa, el único que es promovido es una persona, de uno en uno. Cuando hay una mentalidad empresarial se promueven múltiples personas a tu alrededor. La gente al lado tuya se hace mejor, tú sacas las mejores características de los que están a tu alrededor, sabes ubicarlos en los lugares correctos y la institución entonces progresa y prospera. Tiene que haber progreso. Si no hay progreso en tu vida, en la de los demás y en la institución, realmente no tienes una mentalidad empresarial. ¿Cuáles son algunas de esas características de la mentalidad empresarial? Oiga bien, te voy a dar varias, no las podemos explicar todas a profundidad, de algunas de ellas haré menciones quizás algunos ejemplos bíblicos. Número uno, emprendedores no están esperando que les digan eh, para hacer algo, simplemente actúan. Los emprendedores no están esperando que les digan para hacer algo, sino que simplemente actúan. La gente empresarial siempre actúa, están enfocados en la acción. No están esperando que le den una directriz, no están esperando que le den una dirección. Seguimos direcciones, sabemos seguir la autoridad, pero cuando vemos una necesidad, la tocamos, lo hacemos, nos movemos. No esperamos que nos, que nos estén diciendo, déjame ver qué se tiene que hacer. Si hay que votar la basura, la votamos. No estoy esperando que me digan que hay que votarla. Número dos, el emprendedor mide en emprendedor miden su crecimiento personal por los retos que, empre, que enfrentan, no por los resultados de su pasado. No son las victorias de tu pasado las que te hacen a ti grande. Son todos los retos que has vencido en tu vida. Y mi crecimiento yo los veo por los retos que hemos vencido. Los problemas que hemos enfrentado. Eso es lo que nos hace a nosotros crecer. Eso es lo que a nosotros nos hace sentir que hemos tenido progreso en nuestra vida. Los emprendedores batallan, número tres, contra todo aquello que detenga el progreso. Todo aquello que detenga el progreso, vamos a pelearlo hasta lo último. Vamos a, 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 a cambiarlo. Si hay una estructura en la iglesia que no está permitiendo que progresemos, la vamos a cambiar. Vamos a pelear. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Porque todo lo que evite progreso, tenemos que pelear en contra de eso. A veces la gente no se da cuenta lo importante de que usted y yo seamos vocales afuera, en la calle. Porque las cosas que no están trayendo progreso, usted y yo tenemos que pelearlas, no podemos estar defendiéndolas, tenemos que estar peleándolas, tenemos que estar batallando en contra de ellas, si no nos vamos a estancar. Los emprendedores no cuestionan sus capacidades nunca ante los retos. Un emprendedor no dice, ay, déjame ver, tengo que ir a la universidad ahora para trabajar con este problema. No, 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 espérate, yo con lo que sé ahora, algo tengo que hacer. Las habilidades que tú tienes en este momento, las capacidades que tú tienes, son suficientes para vencer todo reto. Lo que tú, eso no quiere decir que no vas a crecer. Lo que no puedes es dudar de las capacidades que tienes en el día de hoy. Próximo, los emprendedores aprenden a encontrar valor en toda situación. Y el valor de toda situación, positiva o negativa, es aprendizaje. Pablo decía: Se estaré mucho. Y sé estar en poco, en todo y por todo, aprendo algo en mi vida. Siempre hay que encontrarle valor a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. La mentalidad empresarial, el emprendedor, prefieren transformación que simplemente perseguir una meta. De nada me sirve tener, alcanzar una meta si no soy mejor persona al alcanzarla. Así que el emprendedor prefiere transformación por encima que un logro natural. De nada le sirve a un matrimonio alcanzar una casa si después de alcanzarla la tiene que compartir con el abogado porque se divorcian. Ahora, si en el proceso de alcanzar la casa nos hemos hecho un mejor matrimonio, no importa en el lugar en el que estemos, la casa la disfrutamos. Porque la condición es temporera, pero la transformación siempre es permanente. Y el logro siempre es en lo que me convierto, en lo que llego a ser, las habilidades que tengo, lo que he desarrollado en mi interior. Así que lo que buscamos todo el tiempo es la transformación, más allá que el perseguir una simple meta. Los emprendedores saben que hay que ser antes de tener. Tú no te haces millonario en un día, pero hay un día que tú sabes que puedes llegar a serlo. Antes de tener, siempre sabes que tienes que ser. En la historia del hijo pródigo hay una frase bien interesante, porque el hijo pródigo va donde su papá y le dice, dame la herencia. Y cuando el papá le dio la herencia, ¿qué hizo ese muchacho con la herencia? ¿La qué? La desperdició. Porque si tú tienes dinero, pero no tienes la mentalidad para sostenerlo, lo desperdicia. Cuando le pidió perdón al papá, le dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando le va a decir, hazme, ahora le devuelven todas las cosas. Una cosa es dame y otra cosa es hazme. La gente viene donde Dios a decirle, dame, en vez de hazme. Y en la vida, cuando yo le pido a Dios que me haga, entonces Dios me da. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Dame sabiduría, hazme a mí más sabio. Yo quiero saber cómo entrar y cómo salir. Dios le dijo, no tan solo te voy a dar sabiduría, te voy a dar todas las cosas. Cuando Elías le dijo a Eliseo, Eliseo me voy a ir, ¿qué quieres de mí? Eliseo le dijo, dame una doble porción de tu espíritu, de tu unción. Yo quiero, porque Eliseo sabía todo lo que este hombre ha hecho. Yo quiero lo que lo ha llevado a hacerlo, no lo que él tiene. Elías tenía cosas que darle, Elías tenía casas de vacaciones, Elías tenía una escuela de profetas, Elías tenía contacto con los reyes. Eliseo pudo haber dicho, "Mira dame, dame la escuela de profetas." Pero ¿de qué te sirve que te dé la escuela de profetas si tú no tienes el espíritu para llevar la escuela? ¿De qué te sirve que te dé los contactos si no sabes cómo comportarte? Y Elías, y Elías, Elías le dijo, "Cosa Dice en español difícil, pero en realidad lo original dice: cosa grande has pedido. Y de ahí en adelante, Eliseo comenzó a perseguir a Elías y Dios lo fue preparando en el interior. Siempre en la vida, los emprendedores saben que hay que ser antes de tener. Los emprendedores no esperan gratificación instantánea, están dispuestos siempre a sacrificar para el futuro. El emprendedor siempre está dispuesto a sacrificar para el futuro. No están esperando, como el resto del mundo, recompensas inmediatas. Dos más aquí para la que quiero enfatizar la, la segunda pregunta que vamos a contestar en un momento. Pero dos, dos pensamientos más. Emprendedores buscan consejos, pero saben que siempre ellos tendrán que tomar la decisión final. Yo busco consejos. Pero a lo último, la responsabilidad es mía. La gente, gente que busca consejo, entre comillas, lo que están buscando es pasar la responsabilidad a otro y decir, ah, pero esto fue lo que tú me dijiste. No, 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 no. Los emprendedores sabemos, en él les dicen, the book ends here. Hablando acerca de hockey, el book termina acá. No, no, es aquí donde yo voy a dar el golpe final. Yo oigo lo que te este dice, oigo lo que te este dice, pero la decisión es mía y la responsabilidad es mía. El emprendedor lo está buscando pasarle la responsabilidad a nadie de las decisiones finales. Y por último, el emprendedor creyente, ahora hablo de los cristianos por un momento, el emprendedor creyente reconoce que Dios es la fuente de toda bendición. El emprendedor cristiano creyente, le puse, siempre entiende que toda bendición proviene de Dios. ¿Todo el mundo conmigo está ahí? Esto es básico. Esta parte del medio es la más que yo quiero enfatizar y luego te voy a dar unas ideas prácticas básicas de cómo comenzar a desarrollar esa mentalidad. Pero para mí, si algo bueno tiene lo que voy, lo que estamos hablando hoy es estos cinco puntos que te voy a dar en esta hora, porque me he encontrado a través de la vida como pastor que la gente confunde la mentalidad empresarial y la llevan a un desbalance que le perjudica y no les beneficia. Y piensan que están siendo empresarios o emprendedores profesionales de éxito, con la mentalidad empresarial, de emprendedurismo, que necesitan, cuando en realidad lo que han llevado es su vida a un desbalance mental, emocional, que no les permite progreso. Entonces, usted y yo tenemos que, el que tiene la mentalidad de emprendedor correctamente entiende este balance bien importante lo defino en cuatro o cinco frases lo primera persistencia se puede convertir en terquedad el emprendedor es persistente pero no es terco hay gente que son terco y piensan que siendo terco son empresarios Porque el que tiene la mentalidad de éxito no quiere perder nunca. Entonces se vuelve terco en perseguir algo que ya debe dejar de perseguir. Ayer hablaba con un empresario en un almuerzo, luego de una reunión, y él me decía, recuerdo el día que usted me dijo hace siete años atrás, ¿por qué estás luchando esa batalla, esa pelea que no debes pelear? Y usted me dijo, deja eso. ¿Acabadito de conocer? Y entonces me dice, cuando, me, me, cuando lo realicé, me monté en mi auto y me puse a pensar, es que mi espíritu emprendedor no me permite a mí decir que perdí esta batalla. Entonces cambiamos persistencia por terquedad. Entonces hay gente que son tercas y piensan que son persistentes. Cuando hay cosas que llegaron a su final, hay cosas que llegaron a su momento, hay cosas que no produjeron, hay cosas que no salieron. La persona que es empresaria, que tiene esa mentalidad, definitivamente, hermano, nunca quiere rendirse ante ninguna, ante ninguna batalla. Pero hay batallas que, como empresario, es mejor perder. ¿Por qué razón en las cortes se llegan tanto a negociaciones? Porque un verdadero empresario sabe. Que es mejor pagar 10 mil pesos y evitarme 10 años que pagar 300 mil pesos para ganar de aquí a 10 años y haber perdido 10 años. Si algo saben los verdaderos emprendedores, es que lo más que retrasa a cualquier empresa son los litigios en las cortes. Solo el pobre mendigo es el que siempre está demandado Porque los empresarios verdaderamente no quieren entrar en la corte. Saben que esto me va a jalar 10 años, me va a quitar 10 años de mi vida, me va a quitar dinero. Le pido a Dios que esta palabra haya bendecido a tu vida, que haya tocado tu corazón. No sé a través de qué método o medio me estás viendo, escuchando en el día de hoy. Solo sé que tiene que haber sido una cita divina. No es casualidad que en medio de tanto contenido que hay en la televisión, la radio y las redes sociales hayas escuchado esta palabra en el día de hoy. Para aquellos que tomaron el mensaje a mitad, quiero que sepas que estamos estudiando una serie que se titula Compás 2030. Básicamente lo que estuvimos viendo es cómo la palabra de Dios debe ser el compás de la vida de una persona y cómo esa palabra debe ayudarte a dirigir todas las áreas de tu vida. Específicamente hoy estuvimos hablando del área empresarial. Esto es tan solo una porción de todo el mensaje que compartí contigo, pero como te dije, estoy seguro que es una cita divina. Creo con todo mi corazón que solo Dios nos organizó, orquestró todo esto para que tu vida hoy fuera tocada y recibieras este poderoso mensaje. Hago una breve oración por ti, especialmente por aquellos que a pesar de lo que hemos estado viviendo, han decidido a emprender han decidido seguir hacia adelante, han decidido continuar en ese proyecto de vida de tener una empresa, de progresar y de creer. Padre, gracias por todos aquellos que en este tiempo han estado creyendo en tu palabra, aquellos que han dicho que han sido llamados a ser emprendedores. Mi Señor, dale la fe, la valentía, el coraje y los recursos para que puedan lograr todo lo que tú le has prometido. Padre, así yo lo creo hecho en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, te felicito y gracias por siempre estar en contacto con nosotros. Por favor, búscanos en otonielfon.com y a través de todas las redes sociales. Gracias por haber acompañado al Pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del Pastor Otoniel Font.